No lo sabía, tío. Se lo han vuelto a poner, eso mola. No pasa nada, Senju. Muchas gracias por participar, tío. Nos vemos en el siguiente. Que es el 6 de marzo. Vale. Oh, qué bueno. Joder, qué vale. Buena. No me lo puedo creer, o sea. Estaba machacando la carne. Counter. El pilar. ¡Oh! ¡Oh! Lo ha agarrado. Merecidísimo. Los Axels, cuando le baiteas el Soryu, te agarran. De antiaéreo. Amarillo para evitar la carga. ¡Oh! Conversión buena. Ay, casi. Vale. Oh, y se come el... No tenía ni idea de que tenía hitbox la calva. No lo sabía. Bueno, a ver, ¿qué tal la partida? Le va a ir un poco mal, ¿no? Al golfo, por lo que veo con nosotros. Que creo que cuando empezó a conocérselo fue en el anterior torneo. Así que lo va a tener chungo. Borja, muñecos que te entran de cuenca o que son rápidos, le cuesta. Que yo lo entiendo, ¿eh? Porque no te dejan setupear. Tienes que tener barra para poder tirar Hadoukens de forma segura. ¡Toma! ¡Oh, qué buena! Creo que esto es lo que necesitaba Borja. ¡Oh! Pues lo he tirado. ¡No, el luz! ¡Oh! Ah, pues no pensaba que iba a hacer más daño, ¿eh? No, y también es por esa situación, que le llega a hacer un antiaéreo desde abajo y le hubiese hecho más daño todavía. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Le ha faltado tirar por arriba el proyectil. Creo que no sé si le daba tiempo. Ni idea. Que el heavy slash aéreo de la bici te pega desde lejos. Vale. ¿Ves? Vale, se ha ido para atrás. Qué mala gente. Vale, qué hijo de puta, defendido. Un zoner yéndose para atrás. Qué hijo de puta. Mientras que el otro zoner no quiere lanzar mierda. Desde lejos. Solamente la quiere lanzar de cerca, tío. Vale. Vale, ya ha llenado la pantalla de basura. Vale, para nada. Para nada, porque creo que tenía que haber seguido con lo otro. Ahí, en Roman. No, lo esto esperado, se ha ido. Muy bueno. Esto se ha ido a la piraña. No, ¿eh? La ha pegado justo cuando ha terminado. Ahí está, ahí sí. Que, es que esa situación es bastante favorable, sí, para el Axel. Cuando te tiene casi muerto y no tienes tensión. Pero para el tiempo, Axel, ¿qué haces? Lo para, pero aquí en el modo historia. Es una técnica que todavía no ha... No perfeccionado en mitad del combate. No puede hacer tantas cosas al mismo tiempo. Ah. Vale, ahí sí, ahí la tienes que respetar. No puedes tirarte el propio. No, esa distancia no era muy buena para el pilar de llamas. Ojo. Rayito. No, es muy que... lejos. Ah, es que eso da mucho. No, mal, arriba, no. No, es el bus arriba. Don't kill yourself. Hola. Joder, es que vaya zoner, tío. Es que sí que es low tier, pero es que. Como uso un muñeco que tiene la puto melee, tío, literalmente. Me parece una locura lo que hace. Pobre Morius que no puede zonear. Y hace el daño. Se nota la falta del matchup de Warpus, sí, se nota bien. No, la carga. Vale, ahí sí. Ahí a esa distancia estaba bien hecho. No le ha dado la pompa, sin querer.
O eso lo ha intentado agarrar, yo creo. No puede. No, pero tiene bastante Thick Throw la edición. Vale, ya ha entrado. No. ¡Oh! Ahí, One Shoryu. Ajá. Y ya está. Ahora, pues eso, partida. ¡Oh! Ha podido entrarle. ¡Dush! Vale, sigue en partida. Pilar. Y tiene tiempo para colocar de todo. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡No, pero castiga! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Ay, Dios, que tenía el burst! Ahí muy está, buena, uf, bien, muy justa. Y encima se pone triste. Borja, que no quiere ganar. No quiere ganar. Está muy estresado. Hola. Cuarto de barra. Vale. Ay, creía que iba a ser un gold boost, eso. Vale, era la piraña que te aguanta la hostia. No, a tiempo para la piraña. Bueno. No. El cross-up. No. Joder, que ya es de noche, me cago en la puta. Ahí. Vale. Uf, está chipeado de morir. Nah. Ya está. Ha sido un buen intento, pero. Es que si no estás. Si no estabas acostumbrado a jugar con un zoner así. Es jodido, es que es muy jodido. Y saberse un matchup así me parece muy difícil, ¿eh?